Hola, muchas gracias a todos por estar aquí. Realmente me gustaría que sea un debate, me encantaría que sea interactivo. Si ves mi presentación, en realidad no es una presentación sino una ayuda a memoria. Y son temas que me encantaría, pero realmente me encantaría charlar con ustedes, no hacerles una presentación. Me gustaría que sea un debate. Lo voy a hacer básicamente el orden en el que estaba presentado, pero como les digo, quiero que sea un comentario y ojalá surja de ustedes esta interactividad que caracteriza tanto a las TICs. Cuando a mí me hablan del ambiente normativo para las TICs en nuestra región, me están tocando un tema muy sensible. Simplemente hice el punto, las TIC son habilitadoras de desarrollo, ya no es un problema de alguien que se hace de unas palabras, hay números duros que dicen exactamente cuál es la relación entre la buena implementación de las TIC y el aumento del Producto Bruto de los países. Entonces ya es un tema que no estamos planteando. Las TIC habilitan el desarrollo. Entonces, no hay un país, región, que pueda no estar interesado en desarrollarse, espero, y entonces es fundamental impulsar las TICs. Cuando hablamos de las TICs, estamos hablando de tecnología de la información y las comunicaciones, y hablamos de las TICs porque hoy son simbióticas, una no funciona sin la otra, no sirven más. Digamos, no, información sin comunicación no tiene sentido. Y mi planteo es, ¿por qué queremos reinventar la rueda? Estamos hablando de telecomunicaciones. Hace años que las telecomunicaciones cruzan las fronteras sin que a nadie le cause problema. Las empresas de telecomunicaciones, los llamados telefónicos, se cruzan las cuentas y dicen, yo te mandé tantos minutos, vos me mandaste tantos minutos, te pago la diferencia, me pagas la diferencia. No sé de un país que no obre así. Y si nosotros somos TICs, ¿por qué no trabajamos de la misma manera? ¿Cuál es la diferencia si en esta comunicación están fluyendo palabras o están fluyendo unos y ceros? O videos, o lo que sea. Si es todo contenido digital, entonces no hay que inventar una normativa para las TIC. Ya está inventada, la usamos hace años. Simplemente hay que tomar la decisión e implementarla. No creo que pueda haber un solo país que eso lo perjudique. Me encantaría ver ese estudio y habría que hacerlo probablemente. De hecho, una de las cosas que no entiendo, y junto con bastante de la gente que está acá, estamos trabajando en tratar de resolver, es por ejemplo el tema de las retenciones. Si bien soy argentino, hace 18 años que vivo en Chile, una parte significativa de mi vida profesional ha sido en Chile, y tenemos una economía muy abierta y tenemos el privilegio de hoy tener unos números macroeconómicos bien interesantes. Estamos creciendo del orden del 5% anual y tenemos un desempleo del orden del 6%. Entonces, con esos indicadores, ¿cómo puede alguien entender la ventaja de poner retenciones a contratar mano de obra extranjera? Si no hay forma en que Chile pueda aumentar como le gustaría, y de hecho, si miran la nueva estrategia digital que finalmente logramos que presentara el presidente Piñera, la intención es que al 2020 las TIC sean el 10% del PIB. Básicamente tenemos que duplicar nuestra industria. Es un muy lindo desafío. ¿Cómo vamos a hacer eso si no tenemos gente? Es absurdo. Ni que hablar con la minería, que es la industria de Chile, que viene y nos roba cuanto ingeniero puede. Le da lo mismo lo que sepa hacer. Si tiene ciertas habilidades, nos lo roba. Entonces, queremos duplicar la industria, no tenemos capital humano para hacerlo,
Y cuando queremos contratar servicios de afuera, ¿nos retienen plata? No entiendo. Entonces, estos son los temas que les planteo en este tema. Y por favor, en serio, me encantaría que esto pueda ser más interactivo. Voy a ir al tema de integración de América Latina. Creo que ha habido numerosos esfuerzos de integración, no creo, ha habido numerosos esfuerzos de integración. Siento que muchos de ellos han beneficiado de una forma u otra a la región, pero todavía no dimos en el clavo, digamos. Hay un libro muy simpático que escribió un chileno que se llama Raúl Rivera, no sé si han tenido oportunidad de verlo, se llama Nuestra Hora. Yo realmente creo que es nuestra hora. Latinoamérica es una región espectacular. Los únicos que no nos damos cuenta somos nosotros. Tenemos una región sana, una región rica, no digo que no haya pobreza, pero rica, una región sin problemas religiosos. Tenemos una cantidad de ventajas espectacular. Y lo que hace muy lindo Raúl Rivera en su libro es desmitificar todas esas cosas malas que se supone que tiene nuestra región. Los invito a darle una mirada al libro porque da un optimismo respecto a lo que podemos hacer con la región. Yo realmente no creo que la región se pueda convertir en lo que yo sé que se puede convertir si no trabajamos en equipo. ¿Cómo trabajamos en equipo? Hasta ahora no había encontrado una opción que me gustara hasta que realmente Chile me sorprendió al participar en esta Alianza del Pacífico. No sé cuánto ha profundizado la Alianza del Pacífico, pero es, para explicarlo fácil, algo así como una Unión Europea sin una Unión Monetaria. La idea es que bienes y servicios puedan circular entre México, Colombia, Perú y Chile sin ningún tipo de restricción, y personas tampoco. Me parece que es lo que tiene que hacer América Latina para finalmente despegar. Tratando de ver qué cosas podemos hacer para colaborar. En uno de los foros anteriores de Aleti, mostré un trabajo muy interesante que hicimos en Chile, y en realidad me voy a pisar con la tercera parte de este comentario. Acá lo que tenemos que hacer es innovación. ¿Y qué es innovación? Es buscar formas nuevas de hacer las cosas que agreguen valor. Creo que voy a terminar este tema en el tercer slide, porque si no, no va a tener mayor sentido. Pero creo que es muy importante empezar a hablar de innovación de forma regional, y a través de la innovación creo que vamos a poder resolver un montón de nuestros problemas. Les quiero contar que estamos organizando 30 y 31 de julio una cumbre de líderes de innovación de la región en Chile, con la que esperamos empezar a hablar un idioma común de innovación en la región y a su vez hacer que toda la gente que tiene la capacidad de influir políticas públicas en sus países pueda meter este tema de innovación. Y voy a saltar al tema de la innovación en sí misma y a esta cooperación que se está planteando en el debate entre el gobierno, las empresas y la academia. Y acá voy a ir a un señor muy innovador de última generación. No sé si alcanzan a ver lo que dice. Este triángulo de innovación que planteó Jorge Sábato es de 1968. Así que, como la rueda ya estaba inventada, este señor ni siquiera fue a la universidad, es un profesor de escuela, enseñaba física, y se dio cuenta que si no somos capaces de colaborar entre el gobierno, la universidad y la industria, es prácticamente imposible que podamos avanzar y aprovechar nuestro potencial. Y acá me voy a meter directamente en el tema de innovación, y por eso no lo hice tratar en el slide anterior. Probablemente ustedes lo tengan clarísimo, pero para los que no lo tengan así, quiero hacer una diferencia bien clara entre la investigación y la innovación. Mi forma más fácil de visualizarlo es
con un signo pesos aquí representando al dinero y con una K representando el conocimiento. Y el ciclo de investigación es el que normalmente hacen las universidades, que convierten dinero en conocimiento. Pero para que este ciclo se convierta en un círculo virtuoso, hace falta que alguien convierta este conocimiento en dinero. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros como industria. Y todo esto, por supuesto, facilitado por el gobierno. Entonces, creo que eso es como debemos entender la innovación, como aprovechar toda esta investigación que se hace en las universidades para convertirla en dinero y que se haga un círculo virtuoso. Estamos en un debatic. ¿Y por qué, si estamos hablando de TIC, estamos hablando de innovación? La innovación y las TIC son simbióticas. Hoy una no puede funcionar sin la otra. Por eso las TIC también son habilitadoras de desarrollo. Entonces es otro tema que creo que tenemos que entender. No son lo mismo las TIC que la innovación, pero no funcionan una sin la otra. A lo que hacía referencia en el slide anterior era este tema de cómo aplicar la innovación para hacer las cosas distintas. Realmente no sé cómo funciona ese tema en otros países de la región, tampoco lo sé tanto en Venezuela, pero en Chile, básicamente, no es que estábamos divorciados entre la industria, el gobierno y la universidad, es que nunca nos conocimos. La verdad es que nunca trabajamos como deberíamos en equipo. Muy preocupados por este tema, nos fuimos a buscar a uno de los gurúes, hay unos cuantos, cualquiera que encuentre que le pueda servir, genial. Pero nosotros nos fuimos a buscar a un señor que se llama John Cao, que fue el primer profesor de innovación de Harvard, que tiene la particularidad de ser una mezcla bastante interesante de vuelta, primer profesor de innovación de Harvard, psiquiatra, jazzista y cineasta. Es muy histriónico. Y básicamente lo que le fuimos a pedir es que nos hiciera una sesión de terapia de grupo al gobierno, a la academia y a la industria. Increíblemente, en un Innovation Deep Dive de 2 días, John nos enseñó a trabajar en equipo, y ese es el equipo con el que escribimos la estrategia digital de Chile. Y creo que la diferencia entre esta estrategia y otras va a ser muy importante porque la escribimos desde el ecosistema de innovación. Fue tan linda esa experiencia que queremos hacer esta experiencia, este deep dive de innovación para la región, y por eso estamos juntando estos 80, 70 líderes de innovación en Chile, 30 y 31 de julio. Finalmente, tratando de ver cómo aprender a hacer innovación, cómo hacer que funcionen las universidades, la industria y el gobierno en conjunto, nos fuimos a ver al que yo creo que es el instituto de innovación más grande del mundo, no estoy seguro que sea, pero es realmente significativo. En Alemania, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, realmente estaba todo destruido, y se juntaron un par de científicos financiados por el gobierno y empezaron Fraunhofer. Fraunhofer es un nombre bastante extraño, pero es el nombre de un científico que hace muchos años descubrió unas longitudes de onda que estaba buscando porque necesitaba usar esas longitudes de onda para un negocio que quería desarrollar. Y acá está la diferencia. Alemania tiene el Max Planck, que es el Instituto de Investigación, y creó Fraunhofer como el Instituto de Innovación. Nada que se haga en Fraunhofer está hecho si no va a llegar al mercado. Simplemente el instituto lo que hace es desarrollar tecnología en general que va a llegar al mercado. En particular, el instituto que fuimos a ver es Fraunhofer Focus, que es el de la TICS, obviamente porque era el tema que a nosotros nos interesaba. Y este es uno de los 60 institutos Fraunhofer. Somos hoy 21.000 científicos, porque me invitaron a ayudarlos a desarrollar negocios en Latinoamérica, y la facturación es 1.800 millones de euros. Y estamos hablando de una institución sin fines de lucro.
Y de esos 1.800 millones de euros, el 70% vienen de la industria y solo el 30% vienen del gobierno. Mi instituto, que es Fraunhofer Focus, es solo uno de los sombreros que tengo, pero soy un empresario en el fondo, como muchos de ustedes, se dedica, es decir, el paraguas abajo del cual se desarrolla lo que hace es Smart Cities. Hoy Smart Cities es uno de los temas, una de las formas de incluir a todo lo que son las TICs. ¿Y por qué Smart Cities? Porque en el 2050 vamos a ser 9.000 millones de personas en el mundo, y de estas 9.000 millones de personas, el 70% va a vivir en las ciudades. No quiero pensar que van a ser nuestras ciudades, y hoy ya tienen el nivel de congestión que tienen, si no empezamos a ponerle inteligencia a estas ciudades en temas, obviamente, como transporte, como energía, como salud, como gobierno. Entonces, estos son los temas en los que mi instituto se ocupa de ver formas innovadoras de aplicar las TICs. Ahí he planteado algunos temas y algunos de los proyectos en los que estamos trabajando en este minuto en Latinoamérica, no son solo en Chile, a pesar de que la base de Fraunhofer Focus para Latinoamérica está en Chile, es, por ejemplo, uno de los proyectos muy lindos de Fraunhofer en Alemania es un proyecto que se llama Drive Car to X, y es básicamente utilizando las comunicaciones auto-auto y auto-infraestructura. La gracia de ser un instituto de innovación y no una empresa es que, por ejemplo, todas las marcas de autos nos abren la interconectividad con sus computadores, entonces podemos hacer un protocolo de interconexión de todas las marcas de autos. Y hicimos un piloto en 7 ciudades con 250 autos, donde hay ciertas circunstancias donde un conductor se está poniendo en riesgo y el conductor deja de tener el control del vehículo. La verdad es que es tecnología absolutamente disponible. En los aviones Airbus hay esto hace 20 años. Pero bueno, en los autos es complicado aplicarlo. Y en este piloto se han probado bastantes cosas desde el punto de vista de la seguridad y del ahorro de los tiempos por los temas de tránsito. Esto llevó a Fraunhofer a desarrollar unos simuladores muy potentes, pero simples, no grandes supercomputadoras sofisticadas. Y hoy, por ejemplo, en Chile, en la principal empresa del gobierno de Chile, que es Codelco, vamos a aprovechar esos mismos simuladores para disminuir la variabilidad de la producción de cobre en las minas. Y así es como está todo un poco relacionado, ¿no? Es decir, está la ciudad con el transporte inteligente y está la mina con la variabilidad del transporte, con los camiones, con la seguridad. Yendo a otro proyecto, estamos trabajando con el gobierno de Perú, que tiene ciertos problemas de infraestructura y comunicaciones, y muchas veces se entera de que hay algún problema de algún tipo en alguna gobernación cuando lo lee en el diario, y claramente no es lo ideal. Entonces vamos a ayudarlos a armar algo así como un sistema de alerta temprana, que uno está acostumbrado a ver para catástrofes, desastres naturales y demás, pero también relacionado con eventos sociales. Y solo les quiero mencionar, para los países de la región, que son muchos que tienen problemas de infraestructura de telecomunicaciones, en realidad Fraunhofer lo hizo pensando en África, Fraunhofer armó una red muy innovadora basada en Wi-Fi, que es la tecnología más, no la más ubicua, que son los celulares, digamos, pero probablemente de las tecnologías más baratas, sobre una red Wi-Fi. Armó un protocolo de telecomunicaciones que permite hacer transporte de celulares, de banda ancha, y en unas redes baratísimas permite hacer saltos de 30 kilómetros usando tecnología disponible hoy de Wi-Fi a unos costos absurdos de baratos y con saltos de un milisegundo para los técnicos, con lo cual podemos hacer un enlace de 300 kilómetros a 100 megabit con 30 milisegundos con 10 milisegundos de latencia, probablemente por $40,000, cosas que antes eran impensables y además muy resilientes. La verdad es que hay innumerables ejemplos, pero básicamente lo que quería era
inspirarlos un poco a que empecemos esta discusión de qué son las cosas que tenemos que hacer con estos temas. Muchísimas gracias. Gracias.